Estamos con los grandes protagonistas de la Exposición Internacional Canina de Primavera de Madrid, con Nuria Vigo y especialmente con Ramsés, que ha sido el elegido como mejor ejemplar absoluto de la exposición. Además, con este triunfo suma casi 4.000 puntos en la clasificación del Arion Champions Award, lo que hace que vaya a ocupar el liderato con una amplia ventaja. Nuria, no es la primera vez que ganas un Best in Show con Ramsés, pero siempre es especial, siempre es diferente. Siempre es especial y siempre es diferente, siempre es maravilloso. Cada uno es único, porque yo no lo gano, lo gana él. Entonces, el reconocimiento por la raza hace que sea... Bueno, es un mensajero de mi raza, una raza que, bueno, que todo el mundo la tiene como que es un perro que no se deja, que es especial, y que gane tantos Best in Shows, para mí es súper especial. Él es especial. En tu caso, además, no solamente eres la handler del perro, eres su criadora, su propietaria o la que comparte la vida con él, y llevas metida en la raza más de 20 años. Ramsés no es fruto, como tú me decías antes, de la casualidad, sino de un trabajo del día a día, que es lo que la gente que nos está viendo ahora no ve y no conoce. ¿Para ti qué significa que tu raza consiga alcanzar estos reconocimientos tan altos? Bueno, lo significa todo, porque es una raza que, como te digo, que ha sido siempre... Nunca ha tenido un gran liderazgo, porque tiene un temperamento un poco siempre... Es un perro especial, con cierta... La gente te llama, te dice, es que la, me dicen que no se deja tocar, que los perros son muy tímidos, son muy tal... Entonces hace que realmente el trabajo que llevamos el criador es intentar seleccionar no solamente la belleza, también el carácter, la salud, que algo que es súper importante. La gente piensa que a lo mejor ir a la exposición no es importante, es muy importante. Es la única reconocimiento que tú tienes para tener un perro que se ajusta al estándar y que tiene un carácter top. Es la garantía de tener un buen perro. Entonces, para mí, que el show llegue a donde llegue, para mí es lo más. Es que amo la raza, como tú amarás la tuya y el otro ama la suya. Pero el show es una raza que ha sido, tú sabes, lacrada un poco en el grupo quinto, ¿no? Y ya para terminar, bueno, este año Arion se vuelca una vez más con la cinofilia española, creando este trofeo, este ranking anual, el Arion Champions Award, que ahora Ramsés va a pasar a ocupar de momento el primer puesto. Tú que conoces la cinofilia en muchos países de Europa y del resto del mundo, ¿te parece que hacía falta que tuviéramos una competencia de este tipo para animar la competición a lo largo de todo el año? Yo pienso que sí. La gente se anima con la competición, la gente quiere más, la gente quiere llegar, es como hacer la Champions o como hacer el Fórmula 1. O sea, ¿para qué trabajas? ¿Para esto? ¿Para ganar una Champions? Esto es la Champions de nuestra cinofilia. Y claro que sí, hay que hacerlo, por supuesto. Bueno, pues te deseamos la mejor de las suertes en lo que queda de año y esperamos poder seguir entrevistándote en futuras ocasiones, y deseamos también que Ramsés siga con la carrera que ha llevado hasta ahora. ¿Tienes? 28 Best in Shows con estos. 28 Best in Shows. Felicidades. ¿Quieres decir algo? Hasta la próxima. Muchas gracias.